Vamos a profundizar más sobre esta conversación y para esto pido por favor nos acompañe en el escenario al señor Jake Hill, quien es vicepresidente de la Fundación Grupo Punta Cana, quien recibimos con un caluroso aplauso. Muchísimas gracias, buenos días. Que tengo la oportunidad hoy de hablar de uno de mis temas favoritos y uno de los más importante y más relevante para el tema de turismo sostenible. Y precisamente vamos a hablar de la basura. Cuando llegué al país, y hace aproximadamente 20 años, eso fue la realidad en el área de Punta Cana de la basura. Vertederos a cielo abierto, aproximadamente 300 alrededor del país. Ninguna clasificación y había recolectores de esa basura en el sitio, produciendo una gran cantidad de riesgos ambientales, sociales, enfermedades, contaminación del aire, contaminación del suelo, de agua, contribuyendo a cambio climático con gas metano y creando un gran problema que en su momento parecía no tener una solución. Eso se está transformando. Es algo que está pasando en el tiempo real, hoy en día. Y yo soy sumamente bullish, optimista, sobre el futuro de la basura en República Dominicana. Y quiero compartir un poco de nuestra experiencia en Punta Cana, qué hemos hecho, y sobre todo compartir algunas de las lecciones que se puede aplicar en sus comunidades, o sus hogares, o en sus empresas. Entonces, el objetivo aquí es cerrar ese tipo de vertedero y transformarlo en relleno sanitario. Y medio ambiente, el DEO sostenible, el fideicomiso de residuos, está haciendo eso. Y está haciendo un trabajo tremendo en cerrar esos 300 vertederos. Y se está buscando cómo valorizar esos residuos que antes se depositaba aquí sin ningún uso y transformarlo en algo que tiene valor en el mercado. Y producir ahorros y nuevos negocios y mitigar algunos de los riesgos. En el caso de nosotros, vamos a hablar de la otra cara de la moneda que se mencionó mucho en el panel previo, que fue el tema de los plásticos y los materiales valorizables reciclables. Y vamos a enfocar en los residuos orgánicos. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con el tema de residuos orgánicos? Porque en nuestras comunidades, en nuestros polos turísticos, en nuestras ciudades, los residuos orgánicos representan un 50 a 60% del total de los residuos. Y yo diría casi un 80% del problema, porque generan lixiviados que contaminan el subsuelo, el agua subterránea, producen incendios que pueden contaminar el aire y hacer muy desagradable estar cerca de los vertederos. Y también contribuyen gas metano que produce un impacto muy importante, muy potente hacia el cambio climático. Entonces, si enfocamos en esa gran mayoría de los residuos, reducimos riesgo, tratamos de mitigar algunos impactos ambientales, reducimos muchos de los problemas de enfermedades y también tratamos la mayoría. Y también un aspecto que no hablamos mucho, que segregar los residuos orgánicos de los demás residuos potencializa la capacidad de reciclable. ¿Por qué? Porque nadie quiere reciclar una botella plástica que tiene un sancocho o una pizza encima, lo quiere limpio. Y el mercado nos demuestra eso. Cuando se vende un plástico o un material limpio, tiene un mayor valor que uno contaminado. Entonces, tiene mucho sentido trabajar en estrategias que limitan esa contaminación por los residuos de comida y de otro tipo de residuos orgánicos. Entonces, nosotros en nuestro proyecto que desarrollamos con BitLab, que duró casi 3 años, enfocamos mucho en un modelo de economía circular con residuos orgánicos en polos turísticos. Entonces, voy a compartir un poco la experiencia que hemos tenido. Primero, se está desarrollando unas tecnologías avanzadas que nos ayudan a medir. Y medir es básico porque nos ayuda a tomar decisiones coherentes en cuanto a qué hacer con los residuos y cómo minimizar
la producción de los residuos y cómo manejarlo mejor en las cocinas. Entonces, es una tecnología y hay otros modelos. Nosotros usamos uno que se llama Winnow. Era la primera planta de Winnow, el primer uso de esa tecnología en República Dominicana. Básicamente, es una pesa sofisticada donde se pesa todos los insumos de comida que entra en la cocina, se mide todos los, la preparación de la comida y todo lo que se está desperdiciando en la preparación de la comida, y también se mide después de postconsumo, lo que yo entrego al cliente y lo que me entrega después como basura. Y pone un valor económico a esos insumos. Entonces vamos a decir que yo compro 100 papas, me cuesta $100, y en el proceso yo pierdo 20%, puede calcular el valor de ese desperdicio. Y entonces nos puede ayudar a tomar decisiones de cómo reducir ese desperdicio. Y nos levanta diferentes situaciones en nuestras cocinas que a lo mejor no estábamos viendo. Entonces nosotros comenzamos a usar esa tecnología. Y le voy a enseñar un video, yo espero enseñarle un video, bonito de cómo funciona una nueva parte de la tecnología, que es el uso de inteligencia artificial para medir qué significa esos residuos, o sea, qué son en realidad. Entonces, se puede depositar los materiales en la cubeta, una cámara saca una foto, te dice cuánto pesa, entonces cuánto eso representa en desperdicio, y luego con esa foto le puede identificar exactamente qué tipo de comida se está depositando como basura y nos calcula el valor de ese desperdicio. Entonces, hay gente haciendo dinero de mucha forma con inteligencia artificial. Nosotros estamos midiendo basura. Pero como quiera es útil y nos produce ahorros. Y es un buen negocio. Y mi parte favorita de esa tecnología es que yo estoy haciendo una acción ambiental disfrazado como una acción económica. Yo estoy convenciendo al chef, al director de la cocina, al gerente general de hacer algo que en su cabeza se está ahorrando dinero. Y en mi cabeza estamos generando resultados ecológicos o ambientales. Entonces nosotros hicimos experimento en 3 sitios diferentes. Se puede ver el ahorro peso total de residuos, cuánto eso equivale en emisiones de CO2, cuántas comidas ahorramos que hubiésemos botado, y nos ayuda a tomar estrategias muy coherentes en nuestras cocinas de cambio de menú, cambio de porciones, mejor manejo en las cocinas para que no haya desperdicio en la preparación, y toda una serie de acciones que nos ayuda a ser más eficiente, más costo efectivo, produce ahorros, y sobre todo el CEO, el director del hotel, el chef, todos están felices y están llevando a cabo un programa ambiental sin saberlo. Eso nos ayuda, como decía, a minimizar la producción de residuos, porque al final, si tengo que manejar más residuos, al final me está impactando mi eficiencia. También otro valor de eso que obligatoriamente estoy segregando, porque si estoy midiendo en una cubeta y lo estoy depositando en otro recipiente para sacarlo de la cocina, ya tengo separado el material y lo que es valorizable tiene un mayor valor. Entonces, eso no potencializa el reciclaje. Hace una semana, corrígeme Mario, nosotros recibimos la aprobación del fideicomiso de ser el primer centro de valorización en la zona turística de Bávaro, Punta Cana, y nosotros hicimos una inversión en un sistema de clasificación precisamente para potencializar el reciclaje. Entonces el DEO Sostenible nos incentiva a pasar toda nuestra basura por un centro de valorización, a recuperar esos materiales y tratar de conseguir un 10 como mínimo, pero ojalá mucho mayor en cuanto a la valorización de esos residuos, y nos paga por tonelada. Entonces, eso es un negocio ya viable, que es atractivo, que nos produce ahorros y incentiva el buen manejo de los residuos. Por eso yo decía que estoy muy optimista con el tema. Entonces, eso nos ha potencializado y ya vamos a comenzar a operar ese nuevo sistema con la firma del contrato con Fideicomiso y crear el primer ejemplo de eso en la zona de Punta Cana. Y la idea es que hay mucho más de esos centros en la zona. ¿Por qué? Porque tenemos un solo relleno sanitario. Si estamos todos depositando nuestra basura en ese relleno sanitario, primero tiene una capacidad limitada y segundo tiene un precio. Yo tengo que pagar para depositar basura. Todo lo que yo puedo valorizar evita ir a esa disposición final y me ahorra dinero. Entonces, eso es negocio. Eso es puro y simple, es algo que nos ayuda. Parte del proyecto, y voy a ir muy rápido aquí, de qué hicimos con el BID, era probar
diferentes formas de transformar los materiales que sí salieron de las cocinas, que salieron de las playas, por ejemplo, de sargazo, que salieron de nuestras áreas verdes, con poda y diferente grama y recorte de plantas, y también de estiércol animal, que tenemos un área de polo y de caballos que generamos una gran cantidad de estiércol. Entonces hicimos diferentes pruebas para ver diferentes tecnologías de transformar todos esos residuos orgánicos in situ, en cosas que podemos usar en el resort sin tener que transportarlo ni pagar la disposición final. Entonces usamos un sistema de biogás. Si ha ido a nuestro restaurante de Playa Blanca, su residuo no sale del sitio, básicamente los orgánicos se depositan en ese aparato que lo transforma en gas, que está conectado a un food truck que luego se utiliza para cocinar. Es un experimento de diferentes recetas de residuos orgánicos que hicimos con una PEC, con una universidad, para tener comprobación científica de cómo se puede transformar esos residuos y en qué recetas, incluyendo a diferentes materiales en diferentes porciones. Hicimos hilera de compostaje, algo que se llama Windrows, que probamos esa tecnología. Y hoy en día estamos haciendo, hasta conseguimos un tractor, estamos haciendo transformación de compostaje con aireación forzada, que es una tecnología bastante sencilla, pero nos permite manejar grandes volúmenes de residuos orgánicos. Entonces, esos son los resultados del proyecto con el BID, que tiene estudios que realizamos, que tiene toda la información. Por favor, no cometen los mismos errores que nosotros, ya lo hemos expuesto aquí, esa información pública. Cualquier pregunta estamos dispuestos a compartir, porque la idea es que no estamos compitiendo empresa con empresa. Que yo no estoy compitiendo con otro hotel, sino estamos compitiendo regiones o polos con otros polos. Punta Cana tiene un adelanto muy grande porque tiene varias empresas que ya están trabajando en economía circular y se están motivando más hoteles a montar en ese tren. Entonces, nuestra idea es compartir la experiencia, evitar los errores, dimensionar las soluciones a la realidad de esos hoteles y tratar de tener un futuro sin basura. Muchísimas gracias.